Hola, buenas tardes. Primero de todo agradeceros vuestra presencia. Si algo estábamos esperando de esta Retro Mallorca era la ponencia de Alfonso, al que le tenemos que dar las gracias por habernos hecho un hueco en su agenda. Y por favor, un gran aplauso para Alfonso Azpiri. Otro no. Gracias. Capitán. Sí. Ahora, ¿no? Sí. Bueno, gracias por esos aplausos. Ya son dobles aplausos, me parece demasiados aplausos. Gracias. Vamos a hacer una pequeña entrevista. De todas maneras, al finalizar la charla, vais a poder hacer una ronda de preguntas directamente a Alfonso y posteriormente habrá la firma de libros, por si alguien ha traído las obras de Alfonso para que las pueda dedicar, ¿vale? Pues bueno, Alfonso, coméntanos cómo te metiste en todo esto. Bueno, yo en principio en el mundo del dibujo me metí porque siempre me ha gustado, siempre me ha atraído muchísimo. Yo venía de una familia de músicos y estudié toda la carrera de piano, tengo toda la carrera de piano, de música, estética, armonía, de todo, ¿no? Pero a mí lo que me gusta era dibujar, ¿no? Realmente. Y siempre me gustaba mucho el dibujo y bueno, empecé en la revista Trinca y empecé haciendo historieta, que es lo que me gustaba, contar historias, que es lo que yo quería hacer, ¿no? Lo que pasa es que bueno, este mundo pues ha sido muy amplio, ¿no? De la historieta, pasando por la ilustración, las portadas de los videojuegos, tiras de prensa, carteles publicitarios. La verdad es que en esta profesión de dibujo yo no me considero un dibujante de cómics o un ilustrador, me considero, digamos, un diseñador gráfico, ¿no? Porque he llegado a hacer todo tipo de cosas, ¿no? Cosas que más me divierten, pues evidentemente, pues la historieta me divierte muchísimo. Las portadas de los videojuegos fue una experiencia importantísima en mi vida y que me interesó muchísimo. Y trabajar para el cine, también he trabajado para varias películas y también es muy divertido, ¿no? Y aparte que en el cine suelen pagar bastante mejor que lo que es el mundo de la historieta o la ilustración. Pero siempre he hecho un poco lo que me ha gustado y lo que he querido hacer, ¿no? Y que volvería a hacerlo, ¿no? Pues si tuviera que volver a nacer, volvería a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, porque es lo que me gusta, ¿no? Yo donde mejor me encuentro y más a gusto me encuentro es en una mesa de dibujo creando. Y bueno, ¿cómo entraste en el mundo del videojuego? Yo ya trabajaba en alguna revista de cómics, ¿no? En aquella época estaba trabajando para Italia haciendo erotismo. Estuve, porque aquí no había muchas editoriales en aquella época, y estuve trabajando para Italia durante 6 años haciendo 240 páginas todos los meses, que era un trabajo tremendo. Cuando un día recibo una llamada por teléfono de Dynamic, de Pablo Ruiz, en que me habló un poco de las portadas de los juegos, que sí quería hacer unas portadas. Le dije que bueno, que lo hablaríamos, que fuera por casa. Y claro, mi sorpresa fue cuando yo abro la puerta de mi casa y me encuentro a Pablo Ruiz, que tenía 18 años, ¿no? Y Dynamic, que en aquella época había salido en el... Tuvo mucha gracia porque salieron en El País ellos en portada, en el suplemento del País, un mes.
y me parece que a los 15 días o así salí yo como con suplemento de portada también en El País con Mot. O sea, salimos casi simultáneamente. No, pero a mí lo que me sorprendió es que un chaval de 18 años pues fuera una de las empresas más importantes que había en ese momento en España, sobre todo con lo de los videojuegos, ¿no? Total, bueno, me encargaron hacer una portada, a mí me atrajo la idea, la primera portada que hice con Dynamic Force Rocky era de boxeo, evidentemente estaba basado en la película de Rocky y bueno, no, en aquella época no teníamos nosotros, no había internet, no teníamos y toda la documentación era base de revistas y cosas de esas. Yo cogí todos los recortes que había de boxeo para buscar qué es la portada, qué es lo que más podría funcionar de impacto para la portada, que lo que estaba buscando es la venta directa, no al público. Y bueno, tras algunos bocetos que yo hice, desarrollé el golpe final, digamos, de Rocky vencedor, ¿no? Y eso es lo que desarrollé en la portada. La portada tuvo mucho éxito y bueno, a partir de ahí ya fue una carrera pues, muy rápida en todo lo que es el mundo de los videojuegos. Estuve haciendo varias portadas, bastantes portadas con Dynamic. Luego en aquella época me llamó Topo, también hice un montón de con ellos, y luego Operasoft, algunas empresas privadas también que me llamaban para hacer juegos. Total, que entre unas portadas y publicadas y no publicadas, habrá unas 100 portadas. Y luego ya me involucré también mucho en los interiores de los juegos, ¿no? De, por ejemplo, La Colmena, me parece que hay unos 60 dibujos originales interiores. En algunos juegos, como veréis aquí también hay proyección de, me parece que era Mario o Luigi, hice también todos los interiores del juego. O sea, me fue involucrando, incluso cuando hice la recopilación del libro de Spectrum, pues me puse en contacto con todas las empresas de que había trabajado para ver qué material había por ahí que se podía utilizar, ¿no? Y me sorprendía hasta, me enseñaban, había un juego que hice que yo no me acordaba ni nada más ni lo recuerdo, ¿no? Me parece que fueron 100 dibujos interiores para un juego de una cosa para unos niños, pero que una cosa muy rara que ni me acordaba, ¿no? O sea, que me involucré mucho ya en el mundo de los juegos. En Lorna, por ejemplo, pues todos los dibujos de Lorna, cómo se movía, cómo saltaba, los interiores del ambiente y todo eso, pues los creé yo primero, ¿no? Y todo eso, o sea, fue un tinglado ya muy, muy importante, hasta que aquello ya empezó a romperse y luego estuve unos años sin hacer nada y ahora parece que estoy volviendo a... me están encargando otra vez portadas. ¿Tú conocías pero el mundo del videojuego? Sí, bueno, hombre, por supuesto que tenía conciencia de lo que era el mundo del videojuego. No tenía todavía el famoso Spectrum, que todavía conservo y guardo como oro en paño. Pero, y bueno, luego ya sí, luego ya me envicié yo, un vicio horrible con los puñeteros juegos, ¿no? Ni trabajaba ni nada, me acostaba a las 6 de la mañana y una cosa espantosa, ¿no? Y luego vi con el tiempo, yo jugaba mucho algunos juegos como el F-18, era un juego de un avión que había que salvar al presidente, que era muy rudimentario los gráficos, pero muy divertido, bueno, lo pasaba genial, ¿no? Y ya cuando fue avanzando los juegos dije, guau, pues este, si ha salido este F-18, me lo paso también, con este que es más avanzado va a ser mejor. Pero claro, descubrí que para despegar el avión tenía que hacer un curso de piloto, y aquello no me gustaba, eso de hacer cursos de piloto. Quería matar al presidente, porque no tenía que salvarlo, yo lo que quería matarle, y yo me lo pasaba bien con aquello, ¿no? Entonces los juegos ya son demasiado recargados, ¿no? Y era como juego de aquel del tenis, de las dos barritas, ¿no? Que pasábamos horas jugando con aquello tan simple, pero tan divertido que era, ¿no? O el juego de la pulga, juegos de aquella época, ¿no? Que bueno, de alguna manera, de hecho, si estamos aquí en todo esto es precisamente porque tienen un sabor de aquella época y que siguen conservando un gran sabor de juego, ¿no? Y nos comentabas que la primera portada que te encargaron fue la de Rocky, para Dynamic. ¿Cómo surge el tema? Pues no lo sé, la verdad es que ellos, yo creo, bueno, yo hablando con Pablo, ellos habían hecho algún tipo de carátulas de juego que estuve viendo, pero no eran demasiado profesionales, no, vamos a ver, la industria del juego en aquella época se veía que iba a ser algo muy gordo. Yo me acuerdo con Paco Pastor, que Paco Pastor le conocía yo de los grupos, porque como él trabajaba cantante de Fórmula Quinta, yo trabajaba, ¿no?, con otro grupo y nos conocíamos de aquella época. Y yo recuerdo Paco Pastor, por ejemplo, cuando me llamaron los de Topo para ir a verlo, y entro en el despacho y me encuentro a Paco Pastor y me mira Paco Pastor y me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, ¿y tú qué coño haces aquí? Claro, cada uno veníamos de un mundo, del mundo de la música, y los dos no habíamos salido de allí, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente vio precisamente el futuro de que se les avecinaba, ¿no? Y que era enganchar al público de alguna manera con las
portadas, ¿no? Las portadas son muy importantes en todos estos productos, porque es lo que más vende, ¿no? Entonces quisieron hacer algo más profesional, y por eso fue Dynamis fue el primero que vio la posibilidad de hacer algo más avanzado y que llegara más al público de alguna manera, ¿no? Y de hecho funcionó, ¿no? Con la primera portada de Rocky ya se armó y luego con el resto pues igual, y fue funcionando, ¿no? Lo que pasa es que yo en aquella época, por ejemplo, las portadas las hacía pequeñas, porque como eran carátulas pequeñas, pues las hacía un DIN A4. Lo que pasa es que me fui emborrachando yo mismo con el trabajo, ¿no? Luego pasé a un DIN A3 y luego a un DIN A2, el Lorna, el Viaje al Centro de la Tierra, son unas portadas gigantescas, que luego salían publicadas en sitios pequeños, ¿no? Pero ya era una borrachera mía personal. Y cuéntanos más o menos cuál era el proceso que seguías para cuando te encargaban una portada. Bueno, pues llegabas, hablabas, te decían, ay, queremos hacer una portada, yo qué sé, de piratas. Bueno, pero ¿de qué va los piratas? Yo qué sé, pues una de piratas. Y, porque no, realmente cuando empezábamos aquellos, como digo yo, volábamos con aviones de papel, ¿no? Era una cosa que no sabíamos exactamente qué es lo que se iba a hacer, no sabía si el juego iba a salir, se estaba planteando, pero había que anunciarlo en la revista Micromanía porque salía la semana siguiente, había que hacer el juego, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues no sabíamos ni prácticamente, sabíamos que era una de piratas o era el Titanic, como decía Paco Pastor, joder, por el Titanic del barco, y bueno, hasta ahí llego, pero ¿qué más hay en el juego, ¿no? Y muchas veces no lo sabían, ni ellos estaban programándolo y no lo sabían, ¿no? Y esa era la función, y cuando podías ver algo en que te enseñaba, ven, que te vamos a enseñar lo que estamos haciendo, y veías aquellos píxeles en movimiento, y claro, te volvías loco, y bueno, yo de aquí qué saco, ¿no? Claro, como cuando Paco Pastor me dice, vamos a hacer un Comecocos. Joder, un Comecocos, macho, ¿qué hago yo en una portada de un Comecocos en Mass Miss Game? ¿Qué me creo yo? ¿Qué me busco, me como el coco yo para sacar una portada de esto, ¿no? Y bueno, pues funcionó, hice una portada bastante atractiva, ¿no? Pero la mayoría de las veces no sabíamos ni prácticamente sabían de qué iba el juego, pero no sabían lo que estaban haciendo en esos momentos. Es decir, que en muchas ocasiones hacíais primero la portada antes que el propio juego. Casi siempre, ¿eh? O estaban haciendo en función en parte del juego y yo hacía la portada. Incluso cuando hacía la portada había elementos en la portada que se utilizaban luego para el juego. Decían, ah, qué bueno, idea que esto tenga y utilizaba, ¿no? Pero se funcionaba así, era una cosa muy improvisada todo. ¿Y trabajabas en base a una premisa del cliente o te daban total libertad? Me daban totalmente, siempre he tenido total libertad en mi material. Nunca ha habido, hombre, si vas a hacer un Comecocos tenía que hacer algo basado en eso, ¿no? O una de pirata, pues, pero siempre he tenido libertad para hacer lo que yo creía conveniente para que la portada tuviera éxito. Y bueno, he trabajado muy a gusto. De hecho, bueno, yo también, cuando ya veréis aquí en muchos de los dibujos, veréis bocetos que hay, creaciones, ¿no? Pero no están todos los que había. Yo, por ejemplo, recuerdo con los piratas, pues tengo, puede haber 30 o 40 bocetos de piratas, de cómo iban vestidos, cómo siempre me he involucrado mucho en toda la documentación de cómo eran los barcos piratas, cómo iba todo, ¿no? Y luego utilizaba los elementos que yo creía más convenientes para que en la portada tuviera un éxito, ¿no? De tanto de composición como de color y de todo, ¿no? Y en aquella época, ya en la época dorada, digamos, del software español, teníais o erais un grupo de ilustradores de primerísimo nivel, Ponce, de Microfolio, Luis Rollo, Juan Jiménez, trabajó también en las portadas. Lo que pasa es que en portadas de juegos yo creo que soy el autor que más hizo más portadas y todo. Y además fui el pionero, fue el primero que empezó a hacer las portadas de juego. Luego entró Luis Rollo, entró Juan Jiménez, Ponce era más de la revista Micro Hobby, hacía más casi todas las portadas de Micro Hobby, Ponce. Pero bueno, ahí estaba, y yo ya he tenido años y años luchando con los editores, pero te estoy hablando de 5 años por lo menos para poder sacar el libro de Spectrum, que lo sacó Planeta de Agostini. Y no lo veían, no veían eso como una cosa antigua, que no, eso no se va a vender. Y yo me acuerdo cuando llegué a Planeta de Agostini y lo comenté, y uno de los chavales, el director, en ese caso, que era un gran aficionado a los juegos, pues vio la posibilidad de sacar un buen libro. Y claro, a mí lo que más me gustó es que cuando yo abro ese libro y pone Azpiri cargando, ¿no? Y los píxeles y todo eso, me encantó, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo el tío, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues el libro ha funcionado muy bien y estoy muy contento con él.
¿Y había buen rollo entre vosotros, entre la competencia, o os picabais? No, no, yo con, ni con Luis ni con Juan, no, incluso yo llegó un momento que... Porque todos teníais, perdón que te interrumpa, Alfonso, estilos muy... Muy diferentes, diferentes, sí, sí, no, nunca ha habido pique en ese aspecto, ¿no? E incluso yo, fíjate, yo recuerdo en épocas de que a lo mejor tenía que hacer una portada para Topo, otra para Herbe, otra para Dynamic, que ha habido veces que tenía que hacer muchas portadas. Entonces yo no cubría todo y hablaba con otros compañeros míos para que hicieran portadas, como Antonio Pereira, que hizo varias portadas, una de un ciclista, y varias portadas que yo no podía ya realizar porque no me daba, no cubría el tiempo para hacer todo ese tipo de portadas, ¿no? Pero nunca hemos tenido mal rollo, y con rollo menos. Amigo. Y bueno, tú que viviste en primera persona la época dorada, ¿con qué te quedarías de aquella época? Vamos a ver, yo me quedaría, la primera parte de Dynamic fue importantísima, fue muy importante porque fue los primeros dibujos, las primeras realizaciones, portadas tan sugerentes y portadas que han quedado ya en la memoria, como Army Move, por ejemplo, que no es la portada que más dibujo tiene, pero sin embargo es un diseño que es justo lo que queríamos contar en la historia. Yo creo que la época de Dynamic, Top, yo creo que es cada una en su momento, ¿no? Por ejemplo, la época de viajar centro de la Tierra, pues ya las portadas eran mucho más profesionales, más grandes, se trabajaba con otro tipo de... Pero yo creo que toda la época aquella de los 80 y tantos fueron muy importantes en el mundo de software. Yo creo que todas las portadas creo que tienen, marcaron una época. Luego hay gente, pues a uno que le ha marcado más una portada que otra porque han jugado más juegos en veces con ellos. Yo cuando vendo los originales, y a lo mejor me compro un original, digo, hombre, pero este no es el mejor, ¿no? Y dice, no, pero es que lo que yo jugaba y es el que quiero tener en casa, ¿no? Colocado. ¿Y de qué juego te hubiese gustado dibujar la portada? ¿Algo que se te quedara en el tintero? Yo creo que no se me quedó de aquella época nada en el tintero. Ahora, pues sí, por supuesto, pues ahora los encargos que me hacen la diosa de Cuzumil, por ejemplo, que he hecho la portada hace nada, hace un mes, una cosa así, y todos me dicen lo mismo, pero que tengan un sabor a lo retro, ¿no? Entonces traté de hacer una portada retro y hice, y está basada en, digamos, la idea de Abusin Bell, una portada de Abusin Bell y Non Amet, está entre esos dos juegos, ¿no? El de la diosa de Cozumel. Pero yo creo que no me ha quedado nada en dinero por dibujar. Yo estoy muy abierto a todos los... además me muevo en todos los terrenos muy cómodo, no tengo problemas, ¿no? Y me da igual cualquier tipo de juego, yo le trataré de sacar siempre el mayor partido que lo que he hecho hasta ahora y que llegue mejor al público para que les guste. Y primero que me guste a mí y luego que les guste al público. Y comentabas que bueno, que en aquellos tiempos evidentemente los videojuegos estaban muy limitados a nivel tecnológico, que la portada influía mucho a la hora de vender. ¿Crees que hoy en día sigue siendo igual? ¿Crees que las portadas siguen siendo importantes a la hora de vender el producto? Yo creo que no, yo creo que hoy día las portadas están demasiado industrializadas. Pasa como los carteles de cine, ¿no? Que ya no se echa tanto mano de la creatividad del dibujante, ¿no? Sino que se busca un poco lo comercial, lo que va a enganchar al público de alguna manera. Y a mí algunas portadas de los juegos, hay algunas que son buenas, pero sobre todo me resultan muy frías. Muy frías, muy, muy pensadas para el producto de venta, ¿no? Y hay cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan tanto, ¿no? ¿Y qué opinas de que tantos años después, más de 30 años, sigámonos reuniendo gente, a jugando a esos juegos antiguos, haciendo de juegos nuevos? Pero eso, para ti eso es sorprendente. Sí, es sorprendente, pero eso es por algo. Es por algo. Si se sigue reuniendo la gente para jugar a los viejos juegos y pensando en ellos y eso, es porque son atractivos. No solo porque ha creado una generación, porque estoy seguro que sí, que vuestra generación que ha jugado de pequeño con todos esos juegos les atrae de alguna manera, pero es que hay gente nueva que juega con esos juegos ahora. Los juegos eran jugables, eran divertidos y pienso que tiene su encanto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es el éxito. Yo no, por ejemplo, yo cuando siempre lo digo, que estar aquí ahora con todos vosotros explicando todo este tipo de cosas, cuando empezaba a hacer las portadas jamás pensé que 30 años después íbamos a seguir hablando de este tema, ¿no? Y sin embargo aquí estamos, ¿no? Y eso es por algo, ¿no? Eso es como el cine mudo, ¿no? Hay películas que son un éxito en el cine mudo y se sigue hablando del cine mudo, ¿no? Pues por algo es.
Bueno, sé que te voy a poner en un compromiso, a ver. Pero después de casi 100 portadas, ¿con qué trabajo te quedaste completamente a gusto? Vamos a ver, técnicamente una de mis portadas principales y preferidas mías es la de Viajar Centro a la Tierra, pero es que eso hay que ver el original es que es la leche, es un pedazo original tremendo, con un color muy fuerte, muy muy llamativo. Vosotros lo veis aquí a lo mejor, o se ve impresa y no tiene nada que ver el original. Yo he tenido varias exposiciones en varios sitios con los originales, y la de Viajar Centro a la Tierra causa sensación. El color es otra cosa, tiene una fuerza tremenda, ¿no? Yo pienso que técnicamente con la que más satisfecho me encuentro es con Isa y Lorna. La portada de Lorna igual, son de gran tamaño, tienen técnicamente, están muy, muy trabajadas, y yo creo que son las dos portadas que a mí personalmente, técnicamente, son las que más me atraen, más me gustan. ¿Y qué opinas de tus obras trasladadas a los videojuegos, como Lorna o como Mod? ¿Te sentiste realizado con...? Sí, por supuesto, en aquella época sí, ¿no? Yo cuando vi el juego de Mod me pareció una maravilla, o cuando vi lo de Lorna también me pareció una maravilla. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues estamos con Lorna para un posible futuro juego. Y claro, las cosas ya no tienen nada que ver, no es una tecnología y una manera de hacer las cosas completamente diferente en aquella época, pero en aquella época no teníamos más que eso, y claro, lo que teníamos y nos gustaba, ¿no? Estaba con todo el cariño que se podía y se echaba del resto en cada juego. Cada persona que hacía un juego no se lo quitaba encima, hacía un juego con lo mejorcito posible, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, en aquella época yo estaba muy satisfecho con la pega. Yo hace mucho tiempo que, por ejemplo, ni Lorna ni Mod lo veo en el movimiento, pero claro, ahora se me vendría un poco abajo, ¿no? Diría, bueno, pero, o no, o a lo mejor me encantaría, ¿no? ¿Y nos puedes contar en qué estás trabajando actualmente o en qué proyectos estás? Bueno, tengo varios proyectos. Uno de los últimos proyectos que fue con Forges, haciendo lo de Horrible Anti-Riffy Book, son los clásicos del terror, desde el Conde Drácula hasta el Inspector de Hacienda, queríamos hacer. De momento hemos sacado 3 libros. Lo que pasa es que hay unos problemas de distribución muy importantes y había que buscar otras fórmulas de trabajar ahora cara al mercado. Seguiremos seguramente con la colección un poco más adelante. De momento tenemos 3 libros y luego yo sigo con mis cosas, ¿no? Ahora sacaré este año seguramente 2 libros, uno de sketchbook de bocetos y dibujos, y un especial Lorna con material completamente inédito de Lorna. Y bueno, pues proyectos hay muchos, lo que pasa es que ahora mismo no es un buen momento para grandes proyectos, ¿no? Está todo un poco paralizado. Pero vamos, estamos en ello, yo sigo trabajando y muy ilusionado con mi trabajo, pues, como dice mi mujer, que no sabes hacer otra cosa. Porque ahora mismo estás como viviendo una especie como de segunda juventud, porque estás metido en un montón de proyectos, el libro de 8 quilates, el libro de las tapas de Spectrum, el de las portadas también. Sí, bueno, lo de las portadas, el tap cover este que hemos hecho ahora, que es portafolios de 8 láminas de perdón. Al final me ha catarrado aquí en Palma. Era un poco la idea de cuando sacamos el libro de Spectrum, pues muchos aficionados decían, joder, macho, tengo que cortar la hoja para marcarla, porque yo que quiero es el juego este, ya podía sacar una cosa especial. Y bueno, pues la verdad es que pensamos hacer un portafolios con 8 láminas en cada número, una carpeta, para precisamente eso, el que quiere el juego, que le ha jugado, pues lo puede marcar, puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces he hecho una edición completamente limitada de 500 números, numerados y firmados, y no hay más. O sea, cuando se termine no habrá más, vamos a sacar el segundo libro, pero del primero no habrá nunca más nada. O sea, se ha acabado. Es una única oportunidad. Es la única oportunidad que hay de tenerlo, no se va a reeditar jamás. O sea, está pensado para eso, ¿no? 500 números solo para coleccionistas. Ese es un proyecto, luego hay varios proyectos nuevos, pero más adelante, porque yo ya, por ejemplo, el libro de Spectrum está prácticamente agotado, no se encuentra por ninguna parte, pero yo he roto relaciones con Planeta de Agostini, entonces no pueden reeditarlo,
Lo reeditaré yo si quiero, pero más adelante, dentro de unos años ya, añadiendo los nuevos juegos, además que hay ya con más páginas y más ideas, ¿no? Pero saldrá más adelante, ¿no? Pero lo de tape cover es eso, es la idea de que la gente pueda tener las portadas pues en un tamaño de DIN A3, que son más vistosas, más que las puedes enmarcar perfectamente para tener en casa el juego que tú has querido jugar, ¿no? Uh-huh. Y esa es la idea de la colección. Ahora ya terminamos con este, yo creo que para el año que viene posiblemente saquemos el segundo. Uh-huh. Y ahora mismo en el mundo editorial, que todo el mundo está en crisis, pero bueno, el editorial está quizás supercrisis. Con supercrisis. ¿Cómo te estás adaptando a los nuevos a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios? Bien, yo creo que bien, ¿no? Yo llevo años pensando que el futuro de los dibujantes o dibujantes de historieta o de ilustradores o todo esto que quieren sacar un libro, tarde o temprano, llevo años pensando que habrá que hacerlo uno mismo, ¿no? De empezar a vender online y de buscarse la vida por otros lados, ¿no? El mundo editorial le ha pillado esa revolución que hay de este mundo, que está viendo ahora, que no lo han pillado todavía, más con el problema de la crisis, con lo cual no saben por dónde tirar. Y ya hay autores que sí saben por empezar a tirar, ¿no? En Estados Unidos ya autores muy famosos están empezando a publicarse sus propios libros y lo venden online directamente al público, ¿no? Con lo cual ganan más dinero, porque se quedan con más dinero de eso, porque claro, en el hecho de cuando sacas un libro, lo que se lleva un autor es el 8% del precio de venta al público, el 60% se lo lleva el 50% o el 60% se lo lleva la distribuidora, y lo que queda del resto después de los gastos y todo es para repartir entre el editor y el autor, ¿no? Con lo cual se gana poco dinero, las tiradas no son grandes en España ahora, han bajado mucho porque no se lee tanto, hay una crisis económica, los libros se han encarecido mucho. Yo pienso que el libro es muy caro, un libro que vale 50 euros, ¿no? La gente no le compra un libro de cómic cuando hay una crisis y dices a tu mujer que vas a comprar tu libro que cuesta 50 euros, te mata. ¿Dónde vas, macho? ¿Y el colegio del niño qué? Se acabó, ¿no? Entonces hay que buscar fórmulas nuevas, ¿no? Y el hacerlo uno mismo va a abaratar mucho los costes, se van a bajar los precios y va a llegar a más público, ¿no? Tarde o temprano, si yo saco un libro, lo publicito en internet para comprarlo, pues mis aficionados, lo que quieran, pueden comprarlo directamente. Además, saben que no se va a llevar la distribuidora y que el beneficio lo va a tener el autor, que directamente, vamos, el autor, si no gana dinero, evidentemente no puede seguir editando, no puede seguir publicando, no puede dedicar a eso. Creo que hay fórmulas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí van los tiros en el futuro, ¿no? Las nuevas generaciones van a enfocarse sobre ese tipo de trabajo. De hecho, ya se está preparando y se está haciendo cosas y están funcionando bien. Y hay una cosa que no me puedo contener a preguntártela, y es si en tu estudio queda alguna portada inédita. De algún juego que no salió. Bueno, inédita no, lo que sí puede quedar todavía por ahí algo rechazado por mí mismo, de que esté tocado a color y eso puede quedar algo, ¿no? Yo en mi estudio tengo, por ejemplo, colgada la portada de, ¿cómo se llamaba? La del avión, Silenciado. La de Silenciado, el original lo tengo yo en el estudio colocado, ¿no? Pero tengo pocos originales en casa, ¿no? En casa de un poco. No tengo muchos de los míos, ¿no? Pero así que yo recuerde alguna inédita, yo creo que no, pero tampoco me sorprendería. Porque claro, muchas veces me pongo a rebuscar, a tener una exposición en Francia de originales de toda mi obra, y buscando en carpetas y todo eso me aparecían cosas que ni me acordaba que las había dibujado. Digo, ¿y esto dónde sale? Madre mía, historias, historietas, páginas, ilustraciones. O sea que todavía no descarto que aparezca por ahí un Armimus nuevo que la gente no conozca. Bueno, pues vamos a pasar al, si os parece, al turno de preguntas. Vais a poderle preguntar a Alfonso lo que queráis. Os pido que seáis breves y concisos para que haya tiempo, pues, por lo menos a unas cuantas preguntas, ¿vale? ¿Alguna? Pero no tan concisos. Venga. Yo quería preguntarle dos preguntas. Bueno, me parece eso. La primera era si tanto Dynamic como Synth y Topo eran muy críticos con tu trabajo. Y la segunda, si tuvo algún tipo de problema. Apretar el botón verde.
No, vamos a ver, ellos jamás han sido críticos con mi trabajo, nunca, lo he explicado antes, nunca me han puesto ninguna pega ni me han puesto ningún problema. Yo llegaba, siempre que llegaba con la portada, casi siempre les encantaba, ¿no? Y además muchas veces, pues a lo mejor les pasaba un boceto de cómo iba a ser la idea, ¿no? Pero nunca he tenido ese problema. Y de censura, tampoco hemos tenido problema de censura, date cuenta que las portadas que hacíamos nosotros para los juegos, no, la única que podría haber tenido algo de problema de censura era La Colmena. Pero antes de publicarla nos dimos cuenta de que aquel juego era muy peligroso que estuviera con todo el resto de cosas, ¿no? Eran muy los juegos infantiles y La Colmena estaba pensada en un juego erótico, era un juego de parejas. Y entonces nosotros mismos lo autocensuramos de alguna manera. Yo había hecho una chica de espaldas con unas rayas en La Colmena y bueno, al final le puse unas alitas de como de hada, de una abeja, que tapaba un poco el cuerpo y no rompía la... Pero fue una autocensura, no era una censura directa de ninguna parte. No, era con la censura, no he tenido problemas nunca. Nunca. Y yo creo que te contesta las dos preguntas, ¿no? Ay, ahora no me saldrá. ¿Cómo has conseguido dominar tantos estilos? ¿Puedes acercarte? Acércate. ¿Cómo has conseguido dominar tantos estilos con tanta facilidad en cuanto a dibujo, digo? Perdona, repite, no te he oído bien. Me refiero, has hecho muchas portadas de muchos personajes diferentes, humanos, dragones, etc. ¿Cómo has conseguido dominar su anatomía y perfeccionarla? No sé, la verdad es que, bueno, todo siempre que tengo que hacer un tipo de trabajo... Trato de documentarme algo, si es que tengo que documentarme, pero todo lo que sea creatividad, como dragones o mundo fantástico donde me muevo muy bien, pues eso está todo en este puñetero coco que tengo, ¿no? Nunca sabes lo que va a salir. Yo cuando por las mañanas me pongo a dibujar, normalmente lo que tiro son bocetos para ver qué sale, ¿no? Igual puede salir un dragón, que puede salir una chica, que puede salir cualquier otra cosa, ¿no? Y de ahí muchos elementos luego me sirven, ¿no?, para dibujar. Pero que en este mundo del dibujo, de la ilustración y todo esto, es muy difícil basarte en cosas, ¿no? Creo que tienes que tener un poco la imaginación un poco desarrollada en ese aspecto, ¿no? Y eso es lo que me ha movido para los personajes que he hecho y todo eso, ¿no? He tenido siempre mucha facilidad para creación de personajes. Por ejemplo, Mott es un personaje muy atractivo, que además, curiosamente, Mott nació con Dynamic, en un pack que se llama Pack Monster. Yo hice un monstruo, estaba enjaulado, pues salió de Micromanía y en el segundo dibujo salía rompiendo la jaula. Ese fue el primer dibujo de Mott que yo hice prácticamente, antes de hacer luego para el país el personaje, ¿no? Y bueno, lo tienes, y de hecho Mott, si empiezas a analizarlo un poco, está dentro de mis historietas mucho antes de todo aquello, ¿no? Es una cosa que a lo mejor lo llevas de alguna manera dentro de algún tipo de personaje, ¿no? Pero siempre he tenido facilidad para la creación de personajes y desarrollo de personajes. Hola, para el Dark Souls 2, ¿qué material fue el que te dieron? ¿Qué es lo que te dijeron que querían? Bueno, yo lo que hice para Dark Souls 2, por supuesto, documentarme sobre el personaje, evidentemente, aparte de lo que me mandaron ellos, como tienes internet, está todo ahí. Vi el tipo de portada que están haciendo, me interesó el personaje principal, el guerrero, y buscar sobre todo un movimiento y un aspecto de enganche, ¿no?, de lucha, de pelea, ¿no? Cuando yo te esboté, te lo mandé y les encantó, me dijeron que sí, que adelante con el boceto. Les pregunté qué tipo de color queréis, el que está originalmente en las portadas americanas o lo que yo quiero hacer. Y me dijeron, no, haz lo que tú quieras hacer, porque yo también podía haberme basado un poco en la portada americana o en la portada que era original, ¿no? Esos colores grisáceos, verdosos, lo podía hacer perfectamente, pero me dijeron que no, que querían algo que hiciera yo personalmente, ¿no? Y eso fue lo que hice, y bueno, ahí está, ¿no?, la portada. ¿Juegas algún videojuego actualmente? Y si es así, ¿cuál? No, yo hace mucho tiempo que ya te digo que no juego a los videojuegos. Veo a mis hijas que siguen jugando, pero ahora me gusta más ver cómo juegan que jugarlos.
La verdad es que hace mucho tiempo que ya no juego a los... No tengo tiempo, si es que prácticamente no tengo tiempo. Yo antes también hacía maquetas, me gustaba hacer maquetas, que experimentaba con cosas, con muñecos rotos y hacía cosas nuevas, hacía naves espaciales, hacía cosas, pero es que prácticamente no tengo tiempo, eso digo yo. Digo, joder, antes tenía tiempo para hacer maquetas, para jugar a los juegos de ordenador, para dibujar, y ahora no me queda tiempo nada, lo justo para dibujar y punto, no hago otra cosa, ¿no? Y a ver algunas películas, por supuesto, ¿no? Y los videojuegos, si los veo, es eso, porque mis hijas juegan con ellos y me gusta verlos, los juegos me gusta verlos, ¿no? Pero yo no los juego, me cuesta mucho trabajo. Bueno, es miento, en la tablet llevo el Angry Birds de la Guerra de Galaxias, que es muy sencillito, pero juego mucho con ello. ¿Qué te parece la música que se compone para los videojuegos? Y si alguna vez... ¿Has tenido tentación de componer algo? No, yo componer no. Yo la verdad es que siempre que dibujo, siempre dibujo con música. Hay historietas que las tengo identificadas con algunas bandas sonoras de películas. A mí las bandas sonoras soundtrack me encantan, ¿no? Entonces hay verdaderas obras maestras en el mundo de la música, ¿no? De las películas. Además he tenido la suerte por mi profesión de conocer, por ejemplo, a la viuda de Jerry Goldsmith, que me hubiera gustado conocer a Jerry Goldsmith personalmente, pero conocí a la viuda en Tenerife, ¿no? Pero todo ese tipo de música me ha encantado siempre y me ha ayudado mucho, me acompaña mucho en mi trabajo, ¿no? Y ya te digo, hay historietas que si las pudiera poner música sería maravilloso porque están basadas en esa música, ¿no?, que estás oyendo, ¿no? Y las bandas sonoras de los juegos, pues ahora son bandas sonoras igual que de las películas, hay unas bandas sonoras increíbles, ¿no? Yo, Zelda, por ejemplo, tiene una música increíble y la verdad es que se hacen verdaderas maravillas hoy día, ¿no? Pero yo componer no he llegado a eso. Me gusta escucharla y saborearla, pero no he compuesto nunca música para películas. Eso hubiera faltado, que también la música hubieran sido, los juegos hubieran sido con música de Aspiri. Claro, pero no fue la empresa japonesa, fueron los de España los que quisieron que hiciera yo la portada. Los conocí en la Feria del Cómic y me hablaron de que querían que a lo mejor la posibilidad de hacer la portada para la edición española, ¿no? Pues dije, bueno, pues os ponéis cuando queráis, cuando os interese, me os ponéis en contacto conmigo y hago la portada. Y bueno, efectivamente se pusieron en contacto, hicimos la portada, pero no les han dado permiso para sacarlo como portada de videojuego aquí en España, ¿no? Porque estos, las multinacionales estas, van con todo pensado y todo preparado y todo organizado, ¿no? Entonces, bueno, han hecho, lo que han hecho es una chapa, que he traído aquí una para que me han dado para que la veáis, una chapa metálica, y aparte del póster que lo tenéis aquí, que ahora podré firmaros todo lo que queráis. Una chapa metálica que se la regalan con los 2.000 primeros juegos que se vendan o una cosa así. Se ha hecho una placa con 2.000 de tirada limitada, placa muy maja, ya lo veréis. Pero vamos, una idea de Namco España. Bueno, primero darte la enhorabuena porque yo tengo que reconocer que me enganché a tu estilo con un libro que era una colección de libros que podías elegir tu propia aventura. Multiaventura. No sé si recuerdas ese trabajo, me imagino que sí. Y bueno, ilustraste todo un universo en una novela, un trabajo de ambientación muy bueno. Y luego, pues, también caí mucho en comprar estos cassettes para mi Spectrum. Y la verdad es que me llevé muchos planchazos porque... Y yo compraba con toda mi ilusión el videojuego, con la paga que me daba mi abuelo, y después pues jugaba tres veces. Y era terrible, aparte que tenías que cargarlos con el cassette y lo pasabas fatal porque a veces te fallaba el cassette. Y al final resulta que guardabas el videojuego por la portada, porque realmente te enfadabas con el contenido del videojuego. Por eso me contrataban para que vendiera. Voy a poner la portada para vender. Espero que te hayan pagado bien ese trabajo, porque yo la mayoría de estos juegos los compré y jugué a dos. O sea, no lo sé. Y también me gustaría saber, que ahí va mi pregunta, ¿dónde se puede ver tu trabajo erótico para Italia? ¿Dónde se puede ver mi trabajo? ¿En dónde? Tú has comentado al principio que trabajaste para Italia.
Sí. Haciendo erotismo, ¿esto sí. se puede consultar, se puede ver en algún sitio? Es muy difícil, sí, pero es muy difícil encontrar material de entonces. Era una editorial, se llamaba Edi Periodici, que publicaba, estaba Manara dibujando también allí, hacía Isabel, y era una publicación que se hacía, me parece que eran unos 60 libros al mes, unos cómics, unos tebeos pequeñitos que se publicaban, que por cierto era erótico, pero era de una sede, de parte del sede del Vaticano, eran unos curas quienes lo hacían, ¿no? Y en Italia vendían muchísimo, ¿no? Y entonces tenía mucha gracia porque cada vez que venían aquí, venían a recoger el material, porque éramos varios dibujantes en España los que trabajábamos para ellos, venían a recoger el material y ellos a cambio nos traían revistas porno, ¿no? Para que, sí, nos traían, aparte de que nos pagaban, ¿no? Nos traían revistas porno para que viéramos cómo eran las chicas, ¿no? Cómo eran las mujeres. Era curioso, ¿no? Pero era una. Era parte del Vaticano, eran curas los que hacían aquella editorial. Yo en la editorial, la de Piriachi, no sé si irán haciéndolo, pero estuvieron muchos años publicando y con mucho éxito. Pero es muy difícil encontrar, hay mucha gente aficionada, a mí me han hecho entrevistas también de todo ese material, que mucha gente, hay coleccionistas que buscan ese material, ¿no? El otro día por casa, entre buscando cosas y cosas, me aparecieron un montón de números de lo que yo publicaba en aquella época. Que era muy regular, ¿no? No era otra cosa, era un trabajo muy de batalla. Pero vamos, estuve 6 años trabajando allí, y además era que eran 240 páginas todos los meses, era un trabajo de elefante aquello. Y pero ya te digo, se puede encontrar, pero es difícil. Se suele minusvalorar, se suele menospreciar un poco el estilo erótico, lo erótico está como un poco en segundo plano, quizás la. El atractivo que tenga lo erótico también es que sea un poco así, ¿no? Que sea un poco underground, pero que también se puede mirar de a ver si se hace una recopilación o si... Es decir, que siempre se deja la parte erótica en un segundo término y yo creo que tiene la misma validez que lo que no es erótico, ¿no? Lo que es más convencional. Sí, ahora. Ya. Pues yo no toco nada, ¿eh? Se va solo. Yo nunca he pasado una barrera, hay una barrera que es lo que es el erotismo y otra cosa lo que puede ser la pornografía, ¿no? Nunca yo creo que he pasado esa barrera. Yo cuando trabajaba para Italia aprendí que muchas veces las cosas que son sugerentes son más atractivas que las que se ven directamente, ¿no? Y es una manera de trabajar mía, ¿no? Tú ves mi trabajo en el erotismo, el horno o algunas cosas, son divertidas, pero aparte que siempre he tratado el erotismo un poco en plan divertido, ¿no? No en plan sobe, ni... Me ha gustado divertir. En el fondo yo creo que el sexo y el erotismo es algo que tiene que ser divertido, ¿no? Y atrayente, y creo que esa barrera no la pasa nunca, ni creo que no la pase nunca, ¿no? De lo que pueda ser el erotismo, lo que sea la pornografía, no tiene nada que ver. ¿Qué fue lo que pensaste y lo que sentiste cuando hace cosas así de 5 años te pidieron hacer una portada de un videojuego de 8 bits? Bueno, pues vamos a ver, yo soy un dibujante, yo todo lo que me llaman, cuando me llaman para hacer una película, pues me entusiasmo, ¿no? Y aquello pues me entusiasmó, la idea de hacer una portada de un videojuego, pues me entusiasmó. Tampoco sabía yo en aquella época cuando hizo Rocky que iba a hacer tantísimas portadas de los videojuegos, ¿no? Como llegué a hacer. Pero yo cualquier tipo de trabajo que me llaman o siempre que me ilusione, y si no me va a ilusionar, pues por supuesto digo que no lo voy a hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, yo tengo un problema y es con las armas, ¿no? Las armas normalmente, aunque tirándolas con regla, me salen torcidas, no sé por qué. Entonces hay un género que es el de guerra que no me acaba de convencer, ¿no? Lo que es el tanques, camiones, cosas, aviones, cosas de esas, ¿no? A mí no me convence, no me encuentro a gusto ahí, ¿no? Pero todo lo que sea fantasía y otros géneros, prácticamente he hecho de todo, ¿no? De terror, he hecho toda clase de género, ¿no? Y para las películas que he trabajado, pues igual he hecho también prácticamente de todo, ¿no? Pero sobre todo que me encuentre yo a gusto lo que estoy haciendo. Sí, pero cuando te enteraste que era para Spectrum y MSX, ¿qué pensaste? ¿Cuándo pensé que qué? Cuando te enteraste que era para Spectrum y MSX el videojuego. Bueno, pues nada, no pensé nada, que tenía que hacer una portada que tenía que vender al público, que tenían que enganchar y engañaros a todos vosotros, de lo que eran los píxeles aquella portada, y es lo que hice, ¿no? Engañaros a todos. Lo que no sé es cómo todavía me queréis, ¿no? Pues decir, un canalla que nos arruinaba, pues luego yo bajaba al rastro allí en Madrid y veía las carátulas todas pirateadas y los juegos se pirateaba todo, las carátulas todas pirateadas, ¿no? Pero bueno, ahí es lo que había entonces.
Pues depende, eso sí que era depende. Había portadas que las tenía que hacer prácticamente en un día, porque es que entraba en máquinas ya, ¿no? Pero normalmente siempre me ha llevado un par de días desde crear el boceto, dos, tres, y hombre, ya las carátulas, como la viaja al centro de la Tierra, esas pueden llevar una semana de trabajo, ¿eh? Esas pueden llevar una semana porque ya técnicamente hay que rellenar mucho más. Y bueno, eran, las hacía a lo mejor apaisadas, como dejar centro de la Tierra, y luego las sacaban, cortaban toda la parte de los pterodáctilos, que había una armonía de dibujo, ¿no?, en todo aquello. Pero vamos, entre dos días y una semana es lo normal que tarde la portada de un videojuego. ¿Recuerdas alguna portada que te diera especialmente muchos problemas, que no supieras por dónde tirar? Más Miss Game, cuando a mí me dijeron que era un come-coco, yo sabía por dónde tirar, no sabía qué hacer, cómo hacía un come-como, que era una cabeza que comía aquello, que no había nada que hacer. Y la verdad, hasta que diseñé el personaje de Más Miss Game y ver todo aquello y el entorno y todo eso, fue la portada que no me creó demasiados problemas, pero que sí me angustió un poco más de decir qué dibujo yo aquí, ¿no? ¿Qué personaje hago, ¿no? Todo se ha dicho, funcionó. Funcionó, o sea, sí, lo compré en su momento y por suerte sí que me gustó el juego. Y funcionó, pero que te quiero decir que sí que me creo ese problema, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago yo en un juego de un comecocos? O sea, más un comecoco de aquella época, que era... No había más, no sé lo que había, los pasillos y claro, sacar una portada atractiva que tuviera enganche a la gente y todo eso, pues es la que prácticamente sí me creo un poquito más de problemas a la hora de creatividad. Has mencionado antes la relación con el cine en las portadas. ¿Cómo ha sido? Y si recuerdas alguna portada para cine. ¿Portada para cine? ¿Un cartel para cine? ¿El Caballero del Dragón? Sí. ¿Fue tuyo? El Caballero del Dragón, yo trabajé en el Caballero del Dragón, hice la creación del traje de Miguel Bosé. Fue la primera película que trabajé. Y bueno, aquello fue algo terrible, ¿no? Porque estábamos en un hangar en Madrid, que el hangar había 50 grados cerrado allí dentro, era para trabajar horrible, ¿no? Y bueno, entonces había visto la película The Alien, en la que Giger como autor había pedido huesos para trabajar sobre el personaje. Y le habían llevado camiones de huesos. Y yo llegué a la productora esta y dije, quiero plastilina para crear el traje de Miguel Bosé, ¿no? Y al día siguiente se presentaron con un paquete de plastilina de Hobby Plaza. Y esa fue la primera anécdota que tuve, ¿no? Y dije, joder, aquí vamos mal, aquí la cosa no funciona, ¿no? Esto no es como en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hicimos un traje a Miguel Bosé. Además, trabajamos Juan Jiménez y yo juntos en la película, haciendo el traje. Creamos los dos el traje. Y me acuerdo que era un traje de látex, que solo tenía unas rendijas aquí, a 50 grados. El día que fue Miguel Bosé a probarse el traje allí, nosotros nos largamos, por si había sangre, porque aquello era horrible, ¿no? Y trabajamos, la verdad, luego íbamos a seguir con la nave, íbamos a trabajar en la nave, porque hablábamos con Fernando Colomo, decíamos, pero esto, la nave como aterriza, y yo sé, pues unas luces aquí, por los ojos, es verdad. Entonces íbamos a meterlo con la nave, pero aquí en España, como todo se improvisa, todo es rápido, ya nos llamaron y dijeron, no, que vamos a rodar, pero si la nave no está terminada, no importa, pero rodamos. O sea, se trabaja así. Esa, El Caballero del Dragón, fue la primera película. Trabajaba en El Rey de la Granja, en Rojo Sangre con Polonachi. Hice un trabajo muy fuerte para una película que no se hizo nunca, se llama World Hunter, que luego hicieron una película en Inglaterra que es igual que World Hunter. Nos pillaron, además me pillaron todos los diseños, me copiaron todos los diseños, hicieron todo, se conoce que les llegó a ellos y lo aprovecharon. Y bueno, la última antes de venirme para acá me llamó Miguel Ángel Vivas, que es un director de cine que hizo la película de, ¿cómo se llama? Uno era Pesadilla y la otra era Secuestrados, que ha tenido muchos premios. Pues está rodando ahora en Bulgaria y me llamó el otro día que por favor le mandara una secuencia del storyboard, porque hice una creación de personajes también para él, que le mandara una secuencia del storyboard, porque aquello era como la Torre de Babel, no se enteraban de nadie, nada, y entonces con los dibujos se iban a enterar muy bien. Y acabo de mandar un storyboard de dos secuencias hace 15 días que las mandé para allá. Hola, vale. Quería preguntarte a ver qué técnicas sueles utilizar para realizar tus encargos. Si puedes explicar brevemente el proceso desde que empieza, o sea, te encarga
hacer una portada hasta que la entregas, y preguntarte cómo conseguías hacer 240 páginas en un mes. Bueno, aquello de las 140 páginas es algo espantoso, lo quiero olvidar. Porque es que me pasaba todo, o sea, trabajaba en casa con la mesa de dibujo, porque además no tenía ni mesa de dibujo, porque cuando estaba empezando tenía un tablero y por las noches me quedaba, por las noches mientras todo el mundo estaba durmiendo, yo me quedaba con aquel tablero, la tinta, y me pasaba noches sin dormir y la tetera de café allí para, porque claro, había que hacer 240 páginas al mes. Respecto al proceso de una portada, lo primero es conocer un poco la idea y empezar a tirar bocetos, o sea, es el primordial, ¿no? Empezar a bocetar, empezar a ver cómo encajas aquella portada, empezar a hacer estudios, a hacer cosas, hasta que das con lo que tú quieres hacer, ¿no? Una vez que lo tienes hecho, normalmente yo trabajo en un DIN A4 y luego amplío a un DIN A3, que es donde da la realización de la portada. La calco, ya selecciono, voy limpiando, y cuando empiezo a dar color, nunca sé exactamente, como dice mi hija, los fondos, ¿cómo los hace? Pues muchas veces los fondos los improviso, no hago fondos, sino que los voy improvisando según voy dibujándolos. ¿Qué pasa? Eso da una frescura al dibujo, ¿no? Le da una espontaneidad. Yo creo que las portadas mías posiblemente se caracterizan un poco por ese movimiento que tienen, ¿no? Esa frescura de no estar todo pensado, sino siempre dejando algo a la improvisación. Incluso luego la técnica, pues bien, normalmente casi todas tienen una base de acuarela líquida, pero una base, luego esas pues, reforzadas con acrílico, con wax. Todo aquello que me está pidiendo el dibujo, incluso hasta lápiz de color, todo aquello que me está pidiendo el dibujo, que yo creo que le se puede sacar mucho partido, lo empleo, ¿no? Es una técnica mixta, no tengo, he trabajado óleo, he trabajado acrílico, he trabajado todas las técnicas, pero yo creo que lo que está pidiendo el dibujo es lo que hay que darle, ¿no? Y es lo que hago. ¿Y has pensado en pasarte a técnicas digitales? O... Sí, bueno, hay gente, mi hija, por ejemplo, que estudia Bellas Artes y dibuja muy bien, ella trabaja con una tablet, trabaja con una tableta gráfica, lo hace muy bien, hay gente que es maravillosa, yo he tratado de hacerlo y creo que sí llegaría a hacerlo, lo que pasa es que tardo mucho más en hacerlo con la tableta que lo hacerlo directamente a mano, ¿no? Y siempre las técnicas de hacer un original, yo de lo mío, todos son originales. Creo que es atractiva. Para mí siempre me ha gustado ese tacto del papel, el olor de la pintura, una cantidad de cosas que me ha funcionado, pero no reniego para nada de las nuevas tecnologías, ¿no? Y incluso hay gente que es genial, vamos, pero es genial en todo. Las tabletas gráficas no dibujan solas, pasa como cuando salió el aerógrafo, en una época en que todo el mundo compraba un aerógrafo porque se creía que apretando aquel botón aquello dibujaba solo, y es mentira, ¿no? Es una herramienta que te ayuda a tu trabajo. Porque yo he visto, por ejemplo, Craig Mullin, no sé si lo conocéis, un autor americano que ha trabajado en varias películas, trabaja en digital, pero claro, es que es bueno en digital, pero es que es bueno al óleo, es que es bueno con el pastel, es que es bueno lápiz, es que es bueno con todo, o sea, lo que eres es bueno. Y eso es lo que sí, de luego la técnica que tú utilices o la que quieras emplearlo ya es diferente, ¿no? Pero el talento está en uno mismo, ¿no? No digo, las cosas no dibujan solas, eso está claro. Una pregunta más. Bueno, pues venga. Una última. ¿Qué cómics leías de adolescente y si te influyeron en algo? ¿Y qué, perdona? ¿Qué cómics leías de adolescente? Bueno, si te influyeron? Yo en la época cuando era niño, y claro, lo que pasa es que ahora tienen, los chavales tienen demasiadas cosas, ¿no? Para poder emplear, pero nosotros no teníamos más que los puñeteros tebeos del kiosco. Comprábamos los tebeos de todo lo que había, el antifaz, todo aquello que era que nos abría un poco la imaginación. En el cine también, pero en el cine tampoco podías ver todas las películas que tú querías, ¿no? El cine y el... Es una generación en que el cine y el tebeo, el cómic, nos marcó muchísimo, ¿no? Yo creo que casi todos los dibujantes que conozco, ¿no? Como Carlos Jiménez, por ejemplo, Carlos Jiménez es dibujante de cómics por El Cachorro. Porque le gustaba el personaje del cachorro y quería dibujar al cachorro, ¿no? Yo posiblemente sea dibujante de cómics por Luis Bermejo, además que vive aquí en Palma, Mallorca. Luis Bermejo, que dibujaba el FBI, aventuras del FBI, pues yo las devoraba y me encantaba cómo dibujaba el tío. Además, habría unos universos fantásticos, ¿no? Yo creo que es una generación que se creó con el cine y con el mundo del cómic, ¿no? Ahora lo que pasa es que es mucho más amplio todo, hay un abanico muy amplio de los juegos, de ordenador, las películas. Vamos, yo veo de pequeño
pequeño, por ejemplo, la Guerra de Galaxias, me voy a parar el corazón. Si yo veo cuando un crío la Guerra de las Galaxias con todos esos efectos especiales, claro, todo eso no lo había entendido entonces, ¿no? Entonces no había nada, prácticamente, pues no teníamos nada, ¿no? Y todo era base de imaginación, ¿no? Es cuando bajabas a jugar a la calle, te hacías un escudo, una espada o un arco con unas flechas, con unas cañas, y es lo que jugabas. No teníamos ni juguetes, prácticamente. Entonces era un desarrollo de la imaginación constante para poder divertirnos de alguna manera y hacer cosas que queríamos. ¿Alguna pregunta más? Esto que has dicho de la imaginación, creo que lo que realmente es lo que también tuvimos la generación de los que tenemos ahora 30 y muchos, 40, y creo lo que fue lo que también te salvó a ti o a Dynamit de recibir muchas denuncias por publicidad engañosa, porque la verdad es que, aunque también es verdad que con esos videojuegos algún diseño tuvimos, al final creo que fue la imaginación lo que nos permitió también jugar y disfrutar de eso. Sí, cosa que hoy en día, bueno, tú también eres padre y supongo que sabrás también un poco también cómo funciona todo esto de con las nuevas generaciones, ¿no? Que dice un poco que lo que falla es la imaginación, un poco. Sí, evidentemente, yo creo que nos quieren cortar la imaginación. La imaginación no es buena. El tener imaginación es un desarrollo para muchas cosas. Y yo creo que cuanto más lo cortan los gobiernos, mejor para ellos, no para el pueblo, ¿no? Yo creo que el que vayamos desarrollando esa imaginación, la creatividad y todo eso no les interesa, por eso recortan siempre en cultura, en cosas donde a ellos les puede afectar de alguna manera, ¿no? Si el pueblo piensa, joder, malo. Ya si piensa, empiezan a darse cuenta de que esto no es así, que nos lo estamos llevando crudo, ¿no? Y no interesa que piensen. Yo creo contra poco Metrópolis, ¿no? Lo que nos quieren tener es como robot trabajando para ellos y nos tengan fritos y encima estés feliz, ¿no? Eso es lo que. Entonces yo pienso que eso, recortar la imaginación es lo que más les atrae a ellos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por concluida la conferencia y pido un fuerte aplauso para Alfonso. No, un fuerte aplauso para todos vosotros y muchas gracias. Gracias. En 5 o 10 minutitos empezaremos la firma de ejemplares. Sí que os voy a pedir que hagáis una cola más o menos ordenada para que no se arme mucho jaleo. 5 minutitos.